Atrévete con Javier Cárdenas. Dígame. Muy buenos días, el señor don Manuel. Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Vamos a ver, soy del departamento jurídico de la compañía de seguros y he recibido, bueno, pues parece ser el trámite de ustedes que reclaman lo del robo de, ¿verdad? Exactamente. Vamos a ver, ¿esto cómo ocurrió? Vamos a ver, yo, el taller lo lleva a mi hijo y sé que está en la puerta del taller. Y yo estoy aquí dentro de la oficina, con lo cual me lo comunica cuando ya el coche lo han echado en falta. Es decir, que el coche desaparece y el coche desaparece de la puerta del taller. De la puerta del taller. Y esa es la cuestión. Entonces, ¿ustedes qué es lo que quieren? Yo lo que quiero es que tengo que pagarle un coche a un señor que me lo ha traído a reparar. Correcto. Si eso es lo que yo quiero. Que tengo, además lo pone en la póliza, que tengo cubierto no solamente el taller, sino la puerta del taller, las plazas que tengo. Bueno, vamos a ver, señor Manuel, el problema está aquí bien claro y es que usted quiere que usted le pague un coche para su cliente. Exactamente. Y yo automáticamente le voy a decir que en qué mundo vivimos que usted cree que yo le voy a pagar a usted un coche. Entonces, ¿qué seguro tengo yo hecho? No, el seguro que tiene usted es que si esto hubiera ocurrido dentro del taller, otras situaciones estaríamos hablando. Entonces, si ustedes se piensen que nosotros aquí en la compañía de seguros es que no sabemos trabajar o es que vamos a hacer cargo de algo que no nos corresponde, están ustedes equivocados. Yo no estoy equivocado de nada. Yo ahí solamente he leído que pone que tengo cubierto la entrada del taller, los coches que aparquen ahí. Que no. Le estoy diciendo que no, señor. Pero si lo pone, ¿eh? Que no lo pone. Que no lo pone. Usted tiene la póliza, la 3467, que es la que tengo yo aquí ahora mismo, que la cual queda certificado si de que el documento en la mano. Es que aunque tenga usted el documento. Venga, ya está, déjame hablar. No, es que me deja usted hablar y soy abogado. Habla usted más que los abogados, oiga. Coño, estamos dos señores que estamos defendiendo unos intereses. Claro, estamos defendiendo, no. Usted es el abogado y yo soy el propietario. Vale, pues usted es un propietario y vuelvo a repetirle de que infórmese bien con el abogado que tiene usted porque tiene usted más cara que el abogado. ¿Yo? Sí. Oiga, pero ¿cómo tiene usted valor a insultarme? No, yo no estoy insultando. ¿Cómo usted me llama por teléfono? ¿Usted me ha creído? Vaya usted a tomar por... Anda. Oiga, venga, hasta luego. No me cuelgue, ¿eh? Que sí le cuelgo. Como me cuelgue es peor. Voy a hablar yo con usted, hombre. No me cuelgue. Usted es un mamarracho, me dice un abogado. Pero coño. Oiga. Ala, hasta luego. Oiga. Buenos días. Hola, mi buenos días. Señor Manuel, por favor. Pues no está reunido. No puede estar reunido porque acabo de hablar con el que me ha colgado el teléfono. Oiga, dígale que soy el abogado de la compañía. ¿Cómo que está reunido? ¿Qué gilipollas son estas? Oiga, usted me está faltando el respeto y yo no le voy a conceder que a mí me diga qué gilipollas son estas. Bueno, oiga, pero si está reunido, está reunido. Pero ¿cómo va a estar reunido si me acaba de colgar el teléfono este señor ahora mismo? Oiga, bueno, pues la verdad que tengo aquí el teléfono porque lo ha cogido porque yo no he podido coger la llamada porque estaba reunido. Haga usted el favor, no se meta usted en esto que al final usted va a salpicarle. Haga el favor de pasarme con el señor. ¿Qué me va a salpicar? ¿El que me va a salpicar? Pero me parece usted que está un poquito revolucionado. No, yo no he revolucionado nada. Me ha puesto su jefe o quien sea esa persona. Las chulerías se las va a guardar. Y lo que tenga usted que hablar con nosotros, lo va a hablar con mi abogado, que para eso le estoy pagando. ¿Lo tiene claro? ¿Será posible? No, será posible ni será posible. Perdóneme, ¿usted quién es en esta empresa? Yo aquí soy la que cojo el teléfono. Bueno, pues entonces pase usted el teléfono que paso la paga. ¡Que no lo paso! Señor, buenos días y hasta luego. No me cuelgue usted tampoco, oiga. La madre que me parió, llama otra vez. Sí. José, sí. Mira, estamos gastando una broma telefónica a tu padre por la radio. ¿Tú quién eres? Soy Isidro Montalvo, del programa Atrévete de Cadena Díaz. Casi te escucho todas las mañanas. Pásame con tu padre. Cállate, ¿quién? Señor Manuel. ¿Quién es? Cago en la madre que parió. Señor Manuel, que le estamos gastando una broma del programa Atrévete de Cadena Díaz. Me cago en la leche. Espere, que le voy a pasar con una persona que le quiere saludar, espere. ¡Manuel! ¡Venga, Manuel, que te estamos gastando una broma! ¡Venga! ¡Venga, un abrazo grande a los dos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Chao, chao, chao! Cada mañana... En Cadena Dial. En Cadena Dial, Atrévete. Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Muy buenos días, quisiéramos hablar con la señora doña Rocío. Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Vamos a ver, le llamamos aquí del Ministerio de Educación y Ciencia. Sí. Y tengo aquí un escrito que me han mandado de Torrejón de Ardoz, de la Consejería de Educación. Sí. Referente a que parece ser que ha tenido usted unos pequeños problemas referentes a el plan que tenemos de verano. Sí, de prevacaciones. Sí, pero yo quisiera, por favor, enterarme de esta situación. Sí, pues vamos a ver, en un principio yo apunté a mi hija en prevacaciones. Sí. Mi hija
tenía número de solicitud 302, y entonces entra en esa segunda quincena, sí, entra la solicitud número 303 y a mi hija la derivan a otro colegio. Creo que el 302 va a tener el 303, y entonces luego yo hablando además con el técnico, con Juan, me dijo que sí, que él entendía que era una norma injusta, pero mi hija pasaba a una segunda opción porque desgraciadamente todo esto se hace a mano cuando debería haber un programa informático para este tipo de cosas. Pero yo le voy a decir a usted una cosa, señora Rocío, porque la veo a usted una persona, digamos, como que quiere dirigir cómo tenemos que actuar nosotros en los colegios, oiga. No, quiere decir no, yo simplemente hago una reclamación para que mi hija esté todo el mes en el mismo colegio. Ya, pero es que si usted hace una reclamación para que su hija esté todo el mes en el mismo colegio, si yo la digo a usted que tiene que estar 15 días, son 15 días, señora. No le estoy diciendo porque estoy haciendo una reclamación, porque mi hija tiene 3 años y tiene que cambiar de monitores, de comedor. Bueno, pues y es que además es por prioridad, pero vamos a ver. ¿Pero cómo que por prioridad? ¿Pero usted de dónde se saca esas leyes y usted por qué tiene que estar organizando tanto? Usted es la típica persona problemática que mi hija. Bueno, oiga, todos tienen hijos. Estoy de acuerdo, pero a lo mejor a otras personas les da igual. No, usted lo que pasa que es la típica persona que no hace usted nada durante todo el día. Oiga, perdone. Usted sabrá lo que hace usted y sé lo que hago yo. Yo, señora, simplemente le estoy diciendo que usted es la típica persona que usted no hace nada durante todo el día, nada. Porque si usted estuviera trabajando o estuviera usted tengo limpiando, discúlpeme, me da lo mismo su negocio porque seguramente que tendrá esclavo a su marido. Pero si usted fuese de las personas que se queda en su casa limpiando, no le da tiempo a ir a la consejería de educación a protestar por su niña. Vamos, yo no sé cómo está usted en educación cuando no tiene ningún respeto por las personas. Pues soy consejero del Ministerio de Educación y Ciencia. Por mí no, y le voy a decir otra cosa, tenga usted mucho cuidadito porque la saco a su hija, los 15 días más los otros. Y usted no me va a dirigir a mí el ministerio, ni los colegios, ni cómo se tienen que hacer las cosas. Mire lo que hago con su reclamación. ¡Hala! Vaya usted a reclamar ahora al presidente del gobierno si quiere. Pero bueno, pero vamos a ver, ¿no es para que se ponga usted así conmigo? Hombre, es que está usted dirigiendo, oiga, al ministerio. Y eso que tiene su hija 3 o 4 años. El día que su hija tenga 15 años, nos monta usted un golpe de estado. Yo no pretendo eso ni muchísimo. Lo mínimo que se hace en estos casos es llevar un regalo a los funcionarios, un detalle. ¿Qué me está diciendo? ¿Que compra a los funcionarios? Hombre, por supuesto, por pesada que es usted, pesada. Me parece verdaderamente increíble. Que estas cosas, oiga, hay que tener vista. Pero vamos a ver, por... Quiero que me mande usted cosas, y ya está. Pero vamos a ver... Es alucinante lo que me está diciendo usted. Señora, existe el chanchullo de toda la vida. Ha existido. Yo no he metido a mi hija a ningún colegio por ningún tipo de ningún chanchullo. Oiga, un detallito. ¡Cómpreme un reloj! Me deja usted con la boca abierta. Más abierta se le va a quedar la boca cuando sepa usted perfectamente que llevándose usted bien conmigo no le faltaría a usted nunca colegio para su hija. Pero claro, el que manda soy yo. Entonces yo puedo hacer que no le corresponda. Y la mando a un colegio a 40 kilómetros. ¿Qué le parece? ¡Ah! ¿Qué? Es que me deja helada. Estas cosas a mí me las cuentan y no me las creo. Yo simplemente he luchado por mi hija, nada más. Pero señora, como creo que no estamos en el Vietnam, que no hay helicópteros, que no hay bazocas. Pero... Está usted flipando ahora mismo, ¿verdad? Pero en colores. En colores. Bueno, pues le voy a pasar un momentito para que le ajusten los colores. Le paso. ¿Rocío? ¿Qué? Que soy Manoli. Que es una broma de la cadena Dial, tía. ¿Y estaba por la radio? ¡Claro! ¡Rocío! ¡Qué hijo de p***! Bueno, Rocío, cariño, mira, soy Isidro Montalvo, del programa Atrévete de Cadena Dial. Te estamos gastando una broma de parte de Manoli, tu mejor amiga. Y que, ¿qué quieres que te diga? Un besote muy grande para tu niña Laura. Bueno, venga. Venga, Rocío, bonita. Chao, Isidro, que eres genial. Gracias, bonita. Chao. Atrévete con Javier Cárdenas. Con Javier Cárdenas. Motor, buenos días, la tiene Yolanda, ¿en qué puedo ayudarle? Oye, mira, está el señor aquí, David. ¿De parte de quién, por favor? Es para un precio de un coche, que estuvimos ahí en el concesionario viéndolo y no estuvo hablando y de eso. Vale, de acuerdo, un momento, por favor. Con el David este. Dígame. ¿Es David? Sí. Oye, mira, que está hablando con Yolanda, la chica está de la recepción. Sí, Fernando, no sé si me acuerdas de mí. Que estuvimos viendo un coche allí, un 4x4. ¿Qué coche? Pero que lo estuviste viendo conmigo. Que te dije que a lo mejor me llevaba 2 coches, que uno se va a llevar a mi cuñado. ¿Pero cuánto hace esto, hijo? Porque yo no me acuerdo. Pues esto ya hace ya 3 o 4 semanas que estuvimos allí, mi hermano y yo. Pues no me acuerdo. Bueno, a lo que vamos, a ver, queremos 2 coches en negro. Los queremos iguales. Sí.
con las matrículas que vayan seguida y todo, ¿sabes? Porque es para la familia. Y una cosa, ¿te lo podemos dar en negro? ¿En negro el qué? ¿El dinero? Sí. Que me estoy quedando, es que no recuerdo quién eres. Fernando, si tú me conoces porque estuve yo en la Avenida Ciudad de Barcelona, que luego llegó mi mujer, Rosario, una mujer así con el pelo largo. Pero a ver si se está usted equivocando de persona. Que no me estoy equivocando, payo. ¿Qué me está? ¿Qué pasa? ¿Que no quiere venderme el coche o qué? No, yo te vendo 1, 2, 3 o 20, los que hagan falta. Bueno, pues entonces... ¿Qué pasa, estoy? Pues lo que te digo, sí. Espera un momentito. ¡José! Mira, mueve la furgoneta que están los municipales. Perdona. Nada, nada, perdonado está usted. Oye, no, escucha un momentito. ¿Te interesan unos móviles que tengo? Pues no, hijo. El 36... Yo tengo móvil de empresa, gracias a Dios. Bueno, ¿esto cómo se puede hacer? Lo de los coches. Lo de los coches. Tenemos los dineros y todo. ¿Esto cómo lo hacemos? Joder, pues tendremos que ver verdaderamente qué coche es el que usted quiere. El alto de gama, el alto de gama, el que lleva de tú. Que lleva el que lleva de tú. Pero, ¿qué motor vimos y qué estuvimos viendo? El motor viendo más potente. A mí hablamos de casi de 40.000 billetes. Sí, bueno, pues sí, sería el acabado Innova, más o menos. Es el Innova ese, el que tú estás diciendo. Bueno, pues nada, pues pásase y lo vemos. Escucha, y ya... venga, una cosa que te voy a hacer. Sí. ¿Te llevamos el dinero ya? Oh, pues si lo tienes, tráetelo. Venga, ¿cuánto tienes que llevarte? Pues si son 40.000 cada coche, pues eso, 80.000. 80.000, ¿y eso que te lo metemos en bolsa o lo que sea, no? En bolsa, hombre, si me lo puedes traer en un sitio más normal. Mira, yo te lo voy a llevar de la siguiente manera, te digo para que no haya ningún trapping ni nada. Te lo voy a llevar en caja de fruta. Sí, sí, sí. El dinero dentro de las cajas de fruta. Si me dices que te lo lleve en bolsa y me dices que no, te lo llevo en caja de fruta y ahí no se entera nadie. Yo te lo meto para dentro ahí en las cajas. No, pero si la cuestión no es que no se entere nadie, nos tendremos que enterar porque tendremos que hacer un recibo, usted se tendrá a que llevar todo legalmente. A mí no me hace falta que me dé recibo ni nada, a mí me dice el coche y me lo llevo y ya está. Pero vamos a ver, el coche yo lo tendré que matricular y claro que los procesos no son aquí llego, le doy el dinero y pa'lante. ¿Y eso se entera Hacienda si lo compro? Que si se entera Hacienda, hombre, pues se puede enterar, sí, claro, porque el coche lleva IVA. Y vamos eso... a ver, que a mí no me metas IVA y si hay que pagarte más billetes si te pagan. Pero que no que te esto va a colocar... todo, que esto es todo de la fruta. Bueno, como me vas a meter en un marrón, ¿me vas a meter en un marrón con algo del coche? Pero que yo no le estoy metiendo ningún marrón. Mira, te voy a ver esta tarde y te quiero ver a solas, tranquilo, ya verás cuando te lleve los billetes, ya verás cómo se te quita de todos los papeleos estos. No, que vamos a ver... Oye, que... no me hagas que vaya para allá y me mosqué contigo, ¿eh? No, pero vamos a ver, si es que yo no, tampoco le estoy diciendo que se mosquee ni que no se mosquee. Estás, o sea, cambiando mucho del día que fui a ver los coches, estás cambiando mucho a hoy que te estoy llevando los talegos y no quieres saber nada. ¿Tú eres vendedor? ¿Tú eres vendedor? Yo soy vendedor, claro. Tú no eres vendedor, tú no me quieres vender los dos coches. Estás acojonado. Yo sí se los quiero vender, yo sí se los quiero vender. Vamos a ver, ¿por qué ¡José! No se los voy a querer vender? Oye, que estoy hablando con este, con el de los coches. Este moño, es un moño. Oye, dime. Mira, que vamos esta tarde para allá. Vale, pues nada. ¿A qué hora van a ir ustedes para estar yo por allí? Mira, nosotros vamos a llegar allí sobre las 5 de la tarde. De esta manera te voy a pasar un momentito con mi cuñado. Espera. David. Sí. Que es Isidro, macho. Tú fíjate que es que toda la mañana le escucho, ¿ya? Sí, tú ríete. Que como vengas esta noche te voy a dar dos collejones que verás. Tú ya cuando me ha dicho que voy a ir para allá y ya que me estoy empezando a mosquear, ahí ya sí que se me han subido para arriba. Me has comido toda, macho. Oye, David, ¿qué tal estás? Bien, campeón, ¿y tú? Que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial, que te estamos gastando la broma de parte de Miguel, que mira qué cachondo que está aquí conmigo y todo. Que vamos para allá con los billetes esta tarde, venga. Un abrazo muy grande. Hasta luego, otro para ti. Luego, chao. En Cadena Dial. Atrévete con Javier Cárdenas.